2, 3, 4. Hola, ¿qué tal, amigos gamers? Aquí con un nuevo gameplay de FIFA World Cup Brasil 2014. Y estamos en la fase de octavos. Habíamos tenido muchos comentarios de ustedes en la etapa de grupos, del grupo A, B y todos esos. Y sí que nos habían dicho y comentado que la estábamos regando en los equipos, chicos. Hemos tenido muchísimos comentarios negativos, positivos, de todo. Y sí que eso nos deja ver que tenemos que mejorar demasiado y no subestimar a los equipos, ya que nos están sorprendiendo y nos están callando la boca a muchos de nosotros, como a Manote y como a mí, como el caso de Chile, Costa Rica. ¿Qué más, Manote? ¿Cuál el otro equipo era? Pues Argelia, o sea, Argelia, que... la eliminación de Portugal, Estados Unidos se coló, Colombia que decías que no era el grande y ve con lo que salió. Sí, aunque no tenga Falcao, es todavía potencia. Aunque Y no. bueno, sí que tenemos que mejorar demasiado y quisiera, no sé, hacer estos gameplays muchísimo más diversos que ya los habíamos tenido. Obviamente nos van a dar un aplauso por eso. Claro, aplausos, aplausos. No se crean. No, Ta, 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 ya ta. ahora sí al tema, nos vamos con el primer partido, que sería Chile contra Brasil, y nos iremos en filita, así como van. Después de ese seguiría Colombia, Uruguay, después Holanda, México y así nos seguiríamos, ¿ok? Con los días de anticipación, lo vamos a poner los videos y así nosotros estaremos acorde a todo el sistema. Así que bueno, Manote, pues vámonos. Pues empecemos con este partidazo, si no se vería muy gacho. La verdad es que sí. Bueno, algo que le estaba comentando, Malote, es esto. O sea, el escenario que tenemos no son los mismos de Brasil y aquí ya se nos está cortando la maldita conexión. No sé por qué, tú córtale, Malote. Vámonos al siguiente. No son los estadios que tenemos en Brasil porque son partidos amistosos y no hay ninguna otra forma de hacerlo. En el Sudáfrica sí que se podría hacer de otra forma, o sea, un amistoso, pero que se pudiera hacer de los estadios que estaban en Sudáfrica, pero no, en este no, nos tienen que dar los estadios como si estuviéramos, obviamente, como el nombre lo dice, amistosos. Y bueno, no te quiero decir, arranca el partido y Empecemos. esperemos que la verdad Chile sea un gran equipo que salga, no sé, a contra golpearle a Brasil, que para mí no debería que estar aquí, pero es el anfitrión, ya que le dieron goles y clase que no tenga, aún así es un gran equipo, Es que aunque mira, tenga nada sus más tienen errores. a... Es como Argentina, tienen a Neymar que se está resolviendo todo, pero incluso Neymar tiene No te sus olvides del tardes. árbitro, no te olvides del Y el árbitro. árbitro. No son 12, son 13 en Brasil. Ah, es que esto se vio muy claro en los partidos que ya habíamos visto, ya habíamos preparado nosotros Sánchez. anteriormente. Nos dimos, yo pienso, Pegando a la un raya, sería buen la refrescón pelota. entre los equipos que Neymar. nosotros llamamos Loto chicos. Y queriendo quedarse lo con la quiero posesión reconocer, ya ganadora. que muchos de ustedes nos habían dicho: no, es que no manches, son unos pinches huevones y la chingada. Cambio en No sé, o posición sea, de me estaban balón. hablando de Costa Rica, no sé. Marcelo No Díaz. entendí mucho las palabras que me ponían, pero sí que nos dio a entender que estábamos haciendo un mal Posición papel de en pase, esto. Y parece aquí, una Malote, bandera. no, no te vas a colar. Que estamos haciendo un muy mal papel en la etapa de grupos y por eso dije, bueno, Malote, vamos a poner los equipos ya que hay mucho descontento y que queremos que pudieran ver unos Gutiérrez. partidos más o menos y que estuvieran un poco mejor a lo que habían visto en la etapa Alexis. de grupos. Es por eso que le dije al Malote, no, vamos a hacer los de Pica otros equipos García. y aquí fue al lugar Llega de actuación. Marcelo, pero no sale. Y empieza a jugar el número 13 de Brasil. No, no es cierto, sí fue fuera. No, fíjate que Chile me impresionó mucho ya que, aunque no sea un equipo tan reconocido, porque hay que saber decirlo, que no es un equipo tan reconocido, ha sabido unirse, tener un conjunto entre todos los jugadores que pudieran jugar muy bien al balón, porque la verdad yo cuando los vi contra España yo pensaba que Mauricio España tan Isla, siquiera iba a sacar transporta, la honra, remata, ni zona. eso No, sacó España. y España, o Neymar. sea, Y entra creo en la raya que del rival. somos brujos porque estábamos en la escuela el día Oscar. del partido contra Holanda y vimos que le pusieron a España una trapeada histórica. Y le dije a Neto, no manches, imagínate que le gane Chile y le ganó Tiene apoyo en el Chile. centro. Exacto. Predicamos al Para futuro nosotros. Messi, te volea. No, en eso Posición en gol. fue lo único que Fuera. hicimos bien. O sea, eso de España que no pasara fue lo único. En el caso de Chile, no se les dio por el acomodo. Australia hizo ahí el mejor papel en ese momento, ¿ok? No lo hizo en la Copa Mundial, pero sí lo hizo aquí. Entonces,
No hay que reprocharnos tanto esto, porque sí han habido muchos comentarios de que, oye, pues, ¿cómo no saben nada de fútbol? ¿Cómo pasa esto? No es cosa de saber del Felipe fútbol, sino es cómo se Gutiérrez, acomodan los equipos y cómo estamos Eduardo jugando aquí. Vargas, Es por eso que le digo a Mate, da todo, el 100, vamos a dar como si fuera el legendario. Obviamente no vamos a acercarnos al legendario porque Neymar, nadie se acerca al se legendario de la anticipa, CPU, es una pero oportunidad algo tenemos única, que, Chelsea maldita Gutiérrez. sea, algo tenemos que aprovechar aquí. Hubieron muchísimos goles en la etapa de grupos que en la Nuestro etapa de grupos del grupo impulsor, H y G y todo eso no han habido. Marcelo Entonces, Díaz. y que se ha ido Italia, o sea, todavía se va Se fue Italia. Italia. Sin Pero pensarlo, bueno, los que ¡fútbol! vaticinábamos. ¡Ay! Uy. Tiro Oh, Gutiérrez. los que vaticinábamos Con muchas mucho cosas. peligro. Lo que sí no nos equivocamos fue en que iba a haber muchos goles en este mundial. Y vaya que Y lo están lo haciendo. está haciendo. Y que el mundial es buenísimo. La verdad, me ha gustado mucho lo que he visto. Sorpresas y esperanza hacia muchos países que en su vida creyeron que iban a llegar hasta Neymar. aquí, hasta donde están. Eso es saber Los ganas reconocer sin el gran pelotas sin esfuerzo ganas, que sin están haciendo muchos vergüenza. equipos, la verdad. Simplemente hay que checar a Costa Rica, a México, ¿cómo? Bueno, México, pues ahí va en lo suyo. Más o menos. Pero Yo digo que Brasil tiene Oscar. un problemón, porque ya todos creen que está arreglado este Mira, mundial. te Marcelo voy a dar el Díaz no pudo punto liberarse de del balón y opinión la pelota se le que yo tengo escapa. respecto a esto. Y la llegada, más bien la retirada de varios países como Italia, Ahí está Felipe Francia, Pau. perdón, Italia, España, ¿quién más? Inglaterra, que Inglaterra la verdad estaba jugando Eduardo pésimo. No Vargas, tiene hace ahorita poquito estrellas que lo rompiste el puedan. árbitro, Tiene diste un estrellas, libre. pero Quise no se elegir si le juego no a se Frank. conjuntan, o sea, no tienen este estilo de Ronaldo con el tiro Chile o libre. de Costa Rica Mauricio Isla. que no son estrellas, pero que se conjuntan muy bien Neymar. en la cancha, la verdad. Bien señalado, Entonces, fuera de juego. ¿qué me ¿Sabes ibas? que es justo? Que la dictadura del fútbol ya se acabó. O sea, ya no es que el europeo es mejor que el americano o que el africano. O sea, ya está un poco más parejo. Sí, Y ya está más equilibrado. Intercepción de pelota. Está muy bien. No, 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 Deja no, un no, defensa no, en no, el no, 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 camino. no, no, Está no, muy no, lento no, este no, no, jugador, no, ¿eh? no, Es No, Fred, la güey. neta es ¿Qué un pelota de querías Fred, de ya. Fred? Ya, pinche Fred. ¿Qué querías de Fred? O sea, ¿qué querías? Mauricio No, y Isla. luego la laca aquí no ayuda mucho, No, ¿eh? nada. Ahorita el internet está más peor que... Ni sé qué decirles porque no me sale ninguna otra frase, pero en serio está pésimo aquí. De por sí con el Skype y con todo eso. O sea, ¿qué estás pidiendo? O sea, Malote, ¿estás haciendo nuevo tiempo? No. No, te pasas, oye. Está bien que quieras pasar a Oscar. Brasil, pero no es para tanto. Es Brasil, ¿qué te pasa? Es que, mira, están los Sobrepaso ante problemas Pablo el arquero. aquí en este país, como no te das una idea, mira, qué buena por las que mueres ese. Están los Silvia tiró problemas una como no silla te das desde una larga, idea estaba aquí, descansando la el verdad. adelantado. Es que se ha hablado mucho de eso. No te di mi punto de opinión porque no me dejaste. Maldito lag también. Yo pienso que esto está muy arreglado. Que le encuentro, Manote. Seguimos A ver qué tal derechito le al va al doble Chile. La verdad, a ver, Mesquita. ¿qué me querías decir antes de que se acabara el tiempo? Ah, oh, ya me digné, güey, ya no te voy a Silva. decir nada. Ok. Qué. Che, mami. No, Marcelo lo que quería Díaz. decir era que Mena. Brasil aquí no puede perder. Es imposible. Eduardo Sí, es que mira, Vargas. tiene un gran juego, como se lo Luis dije. Gustavo. Grandísimo juego que está teniendo Chile aquí. Neymar. Pero las desventajas que tienen son estas. Van contra el anfitrión. No porque sea Brasil van a perder, sino porque tiene, si es que han visto los Pase reportajes, filtrado. Lo tienen palma de muchísimos volea. problemas. Ay, cabrón, Domina. casi un golazo ahí. Muchísimos problemas. Muchísimos. Pero así enormes, como si no se los imaginaran. Aránguiz. Y quieren apaciguar a la población. Obviamente con una alegría que les pueda mandar su selección y Esa qué pelota la mejor que metió ganar un Mata. mundial. Ha cortado muy bien Así que la veo hacia muy atrás. difícil con Chile. O sea, si en 1950, estamos hablando del 50, Ya había trampas. Ya había la gente trampas. se volvió loca cuando Uruguay le quitó a Brasil el campeonato, el tan Aránguiz. mentado maracanazo, que Ha fue logrado interceptar muy bien la una pelota. locura. La gente se quedó callada. No podían creerlo. Y no estaba Y arreglado. no estaba O no, sí, o arreglado. no sabemos, porque no No, no, no. O sea, ahí existíamos. sí se jugaba bien. Todavía. Todavía. Había amor por la camiseta, que ya no hay. Sea, Nomás los del Real hubo Madrid, una porque ganan un presión de putero. defensa, se le terminó la Y cancha. los del Barça.
Y todas las de Ah, Europa. los del Barça en rato se van a... Felipe Gutiérrez. Pues, ¿en rato se van a qué, güey? O sea, no completaste la frase. Ahí va el gol, La ¿qué? gente le pide Uy, como un cabrón. En rato peluche. ¿Cuándo le simplemente... tiraron un oso, pero con ganas? Pues es que es difícil explicarlo, pero bueno. Mira, Mauricio Chile le ganó a Isla. España, pero en un mal momento. Lo que Aránguiz. hizo Holanda y lo Toque pelota en la triplicó. barrida. 5 a 1, o sea. Tú te Óscar. quedas así como de, no manches. Se la metieron por no sé dónde. Básicamente Y acabaron con Chile, o sea, él. la verdad es que está teniendo un buen juego, pero sus Silva. desventajas son grandes. Muchos chilenos, yo pienso que si Óscar. nos están viendo ahorita, van a decir, bueno, es que sí les podemos ganar. Sí, yo sé que sí pueden ganar, tienen las facultades para ganarles y el juego. Ese centro al área lo Pero... tiene Paulinho. La mete ¡Copacabana! fuera del ¡Hijo de su área. puta! Mándate, me está agarrando, descuidado. Así que... Son... Mena. Ah, no sé Equipo cómo de Juan decirlo. La verdad Andrade. es que... No Si sé. quiere que la cruce, Chile si quiere que la cruce. tendría que Se hacer algo acabó esa extraordinario para... oportunidad. Puta. Esperen. Para que no se Mi les... control se... ¿Y qué pasó, malote? Se me paró el control. Esperen. Ah, se oyó como el burro. No, no te estoy escuchando ni madre, güey. ¿No me escuchas? No, sí te escucho, pero despacito. Ah, es que se me apagó el control. Déjale, pongo pilas otra vez. ¿Sabes? Estaba bien emocionado y tú me quitas la inspiración. Tu puta madre. Esperando al malote. Ay, no, malote, ya no voy a hablar contigo porque me quitas la inspiración, cabrón. Paulinho. Estoy hablando de Tú un buen tema a interrumpes los cuando amigos que nos están callando la boca a Chile. Nos cayó la boca a Costa Rica, nos cayó la boca. Y hay que saberlo a es un decir. peligro para el Esos rival. son los Rafael equipos que quieren Fuentes, trascender en tiro su de fútbol. estilo. Antes, Ya ¿quién ves. mencionaba a Chile o a Costa Rica que pasaran de una etapa de grupos? Nadie. Y hoy se ve una selección muy fuerte, cabrón. Gol. Gol de Fred. Minuto 80. Muchas gracias, malote. Muchas gracias, en serio. Te lo agradezco. Yo quería pasar a Chile y nomás no. Mira. No manches, o sea, defensa, Ojo que vamos a ver pendejo. el gol desde otro ángulo. ¿Por dónde Dicen le que pasó el pierde la balón? pelota el jugador al lado del palo. No, ¿sabes qué? Yo no voy a Minuto hablar, ya me voy a 80. concentrar porque tú no El dejas hablar. partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Se va a quedar todo el rato así, vas a ver. Brillante. Se abre Ahí va el paso gol, y puede ahí va el ser la gol, ahí va el oportunidad. gol. Se la ¡Hijo! abre el arquero. Que Julio César. tiene un gran arquero, güey. Pues fíjate que Julio César está como que alegrado de Todavía que no lo le haya pueden tocado Holanda, empatar. Cinco porque la minutos en el otra vez reloj. él la cajeteó y por eso los eliminaron en Sudáfrica. Eduardo Ahí Vargas. estamos, ahí tenemos a François Se la Meunier, han pendejo. robado fácil. Ay, no te creas. No, pero ahí tenemos a un gran portero, vas a ver. Saque de banda que puede darle ventaja. ¿Cómo Pero viviste la Copa Mundial, malote? O sea, todavía no se Eduardo termina, pero ¿cómo Vargas. viviste la etapa de grupos? Ese es un Me buen encantó, pase. la verdad es que me emocionó Ay, qué mucho y de ganas de aquí cortar el centro. quiero aclarar una cosa, quiero pedirle una disculpa a Paco Memo Ochoa por los comentarios que hice. No, y por todos los equipos que dijiste, güey, no más a él. Sánchez. Ah, no nomás yo, ¿eh? Bueno, Tú le no, no más fuiste. tú, pero yo también, yo ya me resigné con eso. Yo ya les Sánchez dije entre mil primo. disculpas a todos los equipos. Sin ¿Qué problema. No le dijimos? pediste Y disculpas muchos a comentarios Ochoa. negativos, ya les habíamos dicho. No Brasil manches. gana. Brasil gana 1-0 y no podría ser de otra forma, la verdad. Termina el partido, mano, Tenemos que termina el poner los partido en una minutos derrota más. que de acá en más Muchísimo más es extensos culpable porque si esto no no es me da culpa sea el vestuario para no. más. Los Yo vi un responsables Chile son muy ellos, revolucionado en la solamente cancha. ellos. Sí, porque no Un gran sabemos juego en la calidad conjunto. del rival, Y con esa no desventaja que les sabemos estamos aclarando aquí en el todo el partido partido. La que verdad es que pasa dentro es de muy la difícil que cancha le ganen a y un ante anfitrión todo que de un por sí equipo está mal en su ofensivo. país y que no tiene una esperanza en cualquier otra cosa, ni en el Fernando gobierno ni Valdés en nada. Así diciéndoles que muchas gracias y hasta la próxima. tienen que hacer un papel espectacular, no como en España, no como Holanda, sino como algo más. Holanda, yo pienso que tuvo un muy buen contragolpe al final del partido, si es que vieron el partido, porque yo pienso que todos vieron ese partido. Yo no vi mal a Chile, sino que hubo unas dos, tres jugadas que sí, ahí les partieron el queso, pero bueno. Por este momento, Efectivamente. Chile pues queda eliminado aquí. Y no lo tomen a mal, no estamos en contra de Chile, yo ya les aclaré. Yo veo a Chile potencia ahorita. Que España, que nada, no. Es buenísimo Chile ahorita.
tiene un gran juego en conjunto y que esperemos que siga así. Bueno, por mi parte es todo, esperemos que les haya gustado, esperemos que hayamos mejorado. Y como todos los videos, les recordamos suscribirse al canal, compartir el video y nos vemos para el siguiente. Tenno 318 y el malote fuera.